Hora del momento cumbre de este día. Vamos a tener la conferencia del doctor Juan Silva, a quien ya tenemos aquí presente. No sé, me gustaría saber si tienes audio, solo para saber sí, si... Sí, sí, tengo audio. ¿Escucha bien usted? Muy bien. Sí, sí, ¿proyecto? Aquí estamos. ¿Proyecto ya. ¿Proyecto a la presentación? ¿Entonces qué mal? No, todavía no. Te presento y ahora sí. Bueno, si quieres verla preparando para que Enrique, que nos está ayudando detrás del tinglado, la tenga presente para cuando sea necesaria, entonces vela compartiendo. Bueno, les agradezco que le den seguimiento a este tercer día de trabajo del encuentro en línea, el chat. Les recuerdo, por cierto, que el día de mañana tendremos la chata, lo que ahora le hemos llamado, que es la charla abierta, ¿no?, en donde muy probablemente podremos comentar el contenido de estas dos conferencias. Bueno, es turno ahora de la conferencia del doctor Juan Silva Quirós, Educando la Competencia Digital. Para darle contexto al doctor Juan Silva, hemos estado abordando en la semana el tema, bueno, además de las comunicaciones, que son las experiencias tradicionales de los docentes en su aula, ahora totalmente cruzadas por el COVID, ¿no? Es decir, muchos docentes presenciales relatando cómo han migrado a la virtualidad. Además, hemos estado trabajando con la educación cívica, con la noción de ciudadano y el contexto del uso de la tecnología para los ciudadanos. Ese es el gran campo de discusión. Y en ese marco es cómo pues me he atrevido a invitarle, ¿no?, a dar esta conferencia. El día de ayer tuvimos al doctor Cabello hablando de competencia digital docente, que es también un muy buen antecedente para su charla, ¿no? Hoy estaremos hablando, pues, eso de cómo educar la competencia digital, que me parece que es la parte complementaria. Ese es como el contexto. Y les voy a presentar el quehacer del doctor Juan Silva. El doctor Juan Silva es profesor de Estado en Matemática y Computación por la Universidad de Santiago de Chile. Posee los grados académicos de licenciado en Educación en Matemáticas y Computación y magíster en Ingeniería Informática, ambos por la Universidad de Santiago de Chile, y doctor en Pedagogía del Programa de Multimedia Educativo de la Universidad de Barcelona, además de desarrollar su tesis doctoral en la temática del análisis de las interacciones docentes en los espacios virtuales de aprendizaje. En la actualidad es académico del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago y director del Centro de Investigación e Innovación en Educación y TIC de la misma universidad. Ha participado en el diseño e implementación de planes de capacitación en el uso de TIC en educación en modalidad presencial, e-learning, be-learning y para docentes de establecimientos del sistema público chileno en estas formaciones. Además, ha desarrollado docencia en la Universidad de Santiago, en la Universidad Tecnológica Metropolitana y la Universidad Central en diferentes carreras y áreas relacionadas a la informática y educación. Lo voy a dejar hasta aquí porque su currículum es extensísimo y creo que lo más importante es escucharlo. Les recuerdo que tiene 40 minutos para la exposición y después regresamos a las preguntas que tengamos en el canal. Les recuerdo que estamos en nuestro grupo en Telegram, en el grupo Encuentro el Chat, y además en Twitter y Facebook con Gato el Chat 2020. Buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a tratar de explicar un poquito este tema de cuando me invitó Germán, y como esto era el tema ciudadanía, yo en realidad trabajo en el área educativo, se me ocurrió esta presentación, digamos, que tiene que ver en cómo vamos transitando en la educación de la gente que está en el sistema educativo, llámese profesor, estudiante, nivel básico, secundario. Contarle un poco quiénes somos nosotros. Nosotros somos un centro de educación y tecnología que lleva alrededor de 20 años trabajando en este tema de educación. Partimos con el proyecto Enlace en Chile, y de ahí hemos seguido profundizando en distintos usos de tecnología, siempre tratando de innovar en cómo ella utilizarla en el ámbito educativo. Hay psicólogos, ingenieros, gente del área administrativa que trabaja con nosotros.
Para dar un pequeño contexto de dónde surge todo esto, básicamente por este tema de lo que nos sucede entre el uso de la tecnología en la vida cotidiana y lo que sucede en el aula. Entonces aquí hay una foto, ¿cierto?, de una estudiante que fuera de la clase, ¿cierto?, ocupa celular, ocupa computador, y dentro del aula eso desaparece, porque en el aula básicamente lápiz, papel, es tomar apunte de un profesor que está dictando una charla. Y a nivel personal también ocurre lo mismo, porque los estudiantes utilizan mucha tecnología fuera del aula, la tienen al alcance de la mano, pero cuando nos aproximamos al aula como que eso desaparece un poco. Ahora eso también ocurre con los profesores. Tenemos profesores que utilizan mucha tecnología fuera del aula, tienen tablet, tienen celular, computador, etcétera, pero cuando dictan su clase normalmente no usan la tecnología, sino que hacen su clase en forma tradicional. Porque sucede ahí un efecto que yo lo cogí hace un tiempo atrás, que le llamo el efecto lavadora, en el sentido de que algo pasa ahí en la frontera de la entrada al aula, que lo que teníamos afuera se pierde o se reduce, en este caso la tecnología. Entonces, en la lavadora, no sé si le ha pasado a ustedes que los calcetines se pierden, uno de repente mete dos y sale solo uno. Entonces, es algo parecido a lo que sucede con la tecnología. Entonces, hay todo un elemento además asociado a que existe un cierto conformismo a nivel de sociedad, etcétera. Los padres, que piensan, incluso los profesores, que es lo más dramático, que piensan que estamos ante una generación de estudiantes, una generación digital, que como nacen con las tecnologías y todo lo demás, ellos saben cómo usarla. Y efectivamente los estudios demuestran que saben cómo usarla, pero para temas de ocio, no para temas de aprendizaje. Entonces es un error asumir del mundo educativo que, porque estamos frente a una generación que está expuesta al uso de las tecnologías, ellos van a saber cómo usar esas tecnologías para propósito educativo, para favorecer el aprendizaje. Eso no es natural, no ocurre por arte de magia, sino que se requiere ahí una intervención docente que incentive, oriente un uso adecuado a las tecnologías. Lo que nos dicen los estudios es que no hay generación homogénea, que hay diferentes perfiles dentro de nuestros jóvenes, muchas veces asociados al nivel de acceso a la tecnología, que se relacionan utilizando en distintas actividades, ¿cierto?, de diferentes herramientas tecnológicas, que hay unos usos que les podríamos llamar informales y formales, y lo más importante es que utilizan la tecnología para vivir, digamos, para desarrollarse, más que para aprender. Ahí hay algunos estudios, en varias slides les voy a ir dejando algunos estudios para que ustedes se puedan profundizar si después quieren. Bueno, ese es el contexto. Entonces, el contexto es que tenemos un mundo tecnologizado, pero no necesariamente en favor de la educación, no necesariamente en lo que vamos a conversar después, que es el desarrollo de la competencia digital. De hecho, la mayoría del estudio demuestra que hay bastante competencia asociada al uso, digamos, a la alfabetización digital, a saber usar los aparatos, pero de ahí a sacarle provecho ya ni siquiera solamente educativo, sino que en el ámbito de la productividad, a nivel de la ciudadanía, a nivel de la colaboración, etcétera, y ahí el nivel de competencia se reduce bastante. Son grupos bastante más selectos los que les pueden sacar provecho a la tecnología para propósitos más comunes a nivel de la ciudadanía, como crear contenido, difundir contenido, colaborar, etcétera. Bueno, la Comunidad Económica Europea definió las competencias básicas para el ciudadano del siglo XXI, y dentro de ellas, una de ellas, que está aquí, es la competencia digital. Y la competencia digital, ellos la entienden como el uso crítico y seguro de las tecnologías en esta sociedad de la información para buscar información, evaluarla, para producir nuevo conocimiento, etcétera. Todo esto en el marco del uso de la Internet. Entonces, en ese contexto, podemos ver que podemos tener una competencia digital general, o tenemos, de hecho, una competencia general, que es la que debería manejar toda la ciudadanía. Después hay una competencia a nivel de los estudiantes, ya sea de secundaria, de básica, de primaria, como diríamos ustedes, y universitaria. Y después ya está la competencia docente a nivel, tanto docente del sistema escolar como docente
el ámbito universitario. Van a encontrar ustedes cuando, si se profundizan más en este tipo de competencia, quizás son como los tres niveles, y la competencia de la ciudadanía se aborda en la competencia general. El marco hoy día más difundido a nivel internacional es el DIGICOM, que generó la Comunidad Económica Europea para todos sus países miembros, ¿cierto? Que define 21 indicadores distribuidos en 5 dimensiones. Podemos partir por la más básica, información y alfabetización digital, que es buscar información, saber usar el computador para cuestiones básicas, Excel, Word y todo ese tipo de cosas, sistema operativo, almacenamiento en la nube, etcétera. Todo lo que es comunicación y colaboración, usar redes sociales, blog, etcétera. Lo que ya creación de contenido digital, es decir, los dos primeros puedo ser un consumidor de tecnología, pero en este ya yo soy creador de contenido digital. Está todo el tema de seguridad, aspecto ético y uso seguro de las tecnologías, y todo lo que es resolución de problemas asociados más al funcionamiento de la tecnología. Bueno, aquí les voy a dejar algunos que son súper genéricos, porque no es el único, y el último que aparece es el DIGICOM, digamos, porque el último que se ha lanzado y se actualizó el 2016, la última versión, estamos en la versión ya 2.0, pero ahí hay otros que a lo mejor ustedes ubican o conocen que se han utilizado en algún momento. Ahora, a nivel de estudiantes, voy a explicar algunos, así también a grosso modo. Bueno, uno de los más conocidos, el ISTE, del International Society of for Technology in Education, ¿cierto? Que es de origen norteamericano. Empecemos a darnos cuenta un poco de las dimensiones para que veamos las coincidencias que tienen. Está el tema de operación y conceptos de TIC, que es lo básico en relación al uso de la tecnología, ciudadanía digital, pensamiento crítico, investigar y buscar información para investigar, todo lo que es comunicación y colaboración, que ya también lo vimos en el otro, ¿se acuerdan? Y todo lo que es creatividad e innovación. Aquí, esto yo no puedo pasarlo aquí con mayor detalle, pero está definido por niveles y lo que deben saber los chicos, no sé, pues de 6 a 10 años, de 10 a 12 años, de 12 a 14 años. Y dentro de eso hay niveles de logro. Está el ISIL, que es de la OECD, que Chile participó en ese estudio, define dos grandes dimensiones, la dimensión de colección y manejo de información y la dimensión de producción e intercambio de información. La primera está asociada a todo lo que es búsqueda y manejo de la información, organización de la información, etc. Pero aparece un elemento que a mí me llamó la atención cuando lo vi, que es este. Hoy me pasé. Que es el conocimiento acerca de cómo funciona el computador. Es decir, qué es lo que hay detrás de cuando uno hace una búsqueda en internet, cuando uno hace un programa, etcétera, y que va orientado a todo esto, línea que hay ahora de pensamiento computacional, etcétera, es decir, entender cómo funciona el computador. Y en la dimensión de producción, todo lo que es tomar esta información que hemos aprendido a manejar en la dimensión 1, ¿cierto?, y transformarla en producto y poder comunicar esos productos en redes sociales, a través de trabajo colaborativo y todo en un marco ético y seguridad. Entonces, ahí les dejo también un link al respecto. Bueno, el gobierno de Chile bajó todo esto a lo que se llaman habilidades TIC para el aprendizaje, es decir, cómo estas tecnologías las utilizo para aprender, definiendo esas cuatro dimensiones: la de información, que es todo lo que manejo la información, la convivencia digital, los aspectos éticos y de seguridad, la tecnología que tiene que ver con el manejo de la tecnología, resolver problemas, y todo lo que es comunicación y colaboración. Hay uno también que también lo encuentro interesante, que es de Costa Rica. Porque ustedes van viendo entonces que los países toman estos elementos que a veces se han creado en otros contextos, en países con más recursos, y tratan de bajarlo, digamos, a las realidades locales. Eso me parece a mí súper interesante, de no quedarnos solo con lo que nos proponen los países más desarrollados, sino que ir avanzando en crear soluciones que sean que estén más adecuadas a la realidad local. Entonces, como les decía, Costa Rica tiene este, que tiene tres dimensiones: la resolución de problemas, la productividad, la ciudadanía y la comunicación. El tema de la ciudadanía y la comunicación siempre va a aparecer en casi todos estos estándares, porque hay que educarlos desde la escuela.
y tienen esos niveles, ¿cierto?, de creatividad, pensamiento lógico, colaboración, ética y proactividad. Entonces, hay un libro que está ahí puesto, donde se definen cada uno de estos por nivel y se va definiendo qué es lo que tienen que saber los chicos en determinados bloques de edad. Aquí también les dejo un conjunto de estándares para estudiantes que ustedes podrían encontrar, podrían investigar. Ahí está el de Chile, este que está aquí, el HTPA, este es el nuestro, pero está el ISTE, pero y está el ISEL, digamos, hay varios otros. Bueno, en Chile se hizo un estudio el 2013, que fue el último que se hizo para saber cómo estábamos, y en realidad ese estudio demostró parte de lo que yo les decía antes, que a pesar de que hay un mayor uso y penetración del uso de la tecnología, los niveles de uso son bastante, digamos, modesto o básico, en el sentido que tenemos que el 53,1% de los estudiantes se ubica en nivel intermedio y avanzado, y la mayoría de la gente está en el nivel inicial. Es decir, que no se logra un uso mayor de la tecnología. Esto se refleja acá, en el sentido de que ustedes pueden ver que medido los logros de la habilidad, de esta habilidad HTTPA que digo antes, claro, todo lo que es buscar información está relativamente bien, pero cuando ya empezamos a evaluar esa información, organizarla, analizarla para producir algún objeto, ustedes ven que eso empieza a bajar dramáticamente. Y las otras dimensiones están en un nivel, la dimensión ética en un 58%, y la dimensión de uso funcional de la tecnología, es decir, usar la tecnología también está bajo en un 36,9%. Esto demuestra que los usos que hacen los estudiantes de las tecnologías no favorecen los aprendizajes. No estamos diciendo que no sepan usar las tecnologías, lo que estamos diciendo es que las saben usar, pero no las saben aplicar con fines pedagógicos. Este mismo estudio muestra el uso que hacen en su hogar los estudiantes de la tecnología, como ustedes pueden ver, jugar, chatear, redes sociales, ver películas, ocupan los primeros lugares. Y buscar, que ya podríamos pensar que a lo mejor buscan información para algo más pedagógico, se ubica dentro de los últimos lugares. Ahora, en el contexto de los profesores utilizan la tecnología más para el correo electrónico, leer noticias, redes sociales, y coinciden con los estudiantes, ver películas y buscar, como de ahí para abajo, como que coinciden. Pero los dos primeros difieren. Entonces, los estudiantes invierten mucho tiempo en jugar, en el chat, etc. ¿Qué es lo que debería pasar en el fondo, o por qué son fundamentales las instituciones educativas? Porque la escuela, digamos, es fundamental para poder educar al ciudadano en la sociedad del conocimiento en un uso correcto de las tecnologías, en un uso ético, seguro, en un buen manejo de la tecnología, no solo para ser consumidores, sino que para producir también. La escuela tiene que ayudar a que los estudiantes desarrollen las competencias digitales, que el paso del estudiante por la escuela implique un egreso con su perfil de egreso, un cierto nivel de manejo de la competencia digital para la etapa que sigue, que en este caso sería la educación superior o la incorporación al mundo laboral o la formación técnico profesional, etc. Y debería la escuela contribuir en disminuir la brecha, la segunda brecha, que ya no es la brecha de sexo, sino que es la brecha de uso, de cómo uso la tecnología. Esto debería hacerse en conjunto con los padres, entonces los padres que también juegan un rol importante, porque son cruciales para introducir en el uso de la tecnología, a reducir la brecha de uso de la tecnología, y porque además está comprobado que el capital sociocultural de los padres tiene una relación directa con el uso que se hace de las tecnologías por parte de los estudiantes. Incluso hay estudios que demuestran que si ese capital cultural es muy bajo, a lo mejor introducir tecnología puede ser hasta perjudicial para los estudiantes. Bueno, vimos el escenario primero del estudiantado, ¿cierto? Y lo que hay en términos de estudiantes. Entonces vamos a mirar ahora aquí lo que hay en términos de la competencia digital del otro actor que es importante acá, que es el profesor. Entonces, la competencia digital docente la entendemos como la habilidad, actitud y conocimiento
requeridos por un educador para poder utilizar las tecnologías para mejorar y transformar su ambiente de aprendizaje, enriquecerlo, todo en un contexto asociado a su desarrollo profesional. Ahí también les dejo una referencia. Ya, uno de los primeros estándares que surgió en esto, y yo por eso tengo experiencia en esto, el 2006 nosotros hicimos para el gobierno de Chile los estándares TIC en formación inicial, que después se transformaron en las competencias estándares TIC docentes. Lo que pasa es que todo eso aparece publicado hoy día como UNESCO, como Mineduc, y nos salimos ahí los autores. Entonces lo que hicimos ahí fue tomar lo que había en Europa en ese momento, ISTE, ICDL, etcétera. Pero teníamos dos opciones como país. Adquiríamos a un estándar de eso o creamos el propio. Y la idea nuestra fue, bueno, si tenemos la red de enlace que lleva tanto tiempo, si tenemos experiencia en esto, y si además la realidad nuestra no es similar a la realidad de estos países más desarrollados, construyamos mejor algo ad hoc a nuestro contexto. Por eso se llama estándar STIC en el contexto chileno. Bueno, tiene una dimensión pedagógica, ¿cierto? Tiene que ver con todo el uso pedagógico que los profesores tienen que hacer de la tecnología, la dimensión técnica, que es más instrumental, ¿cierto? Con el manejo de la tecnología, la dimensión social, ético y legal, ¿cierto? Seguridad, uso ético, la dimensión de gestión, cómo utilizo la tecnología para gestionar la labor docente, y una área que no ha aparecido hasta ahora en la otra, pero que aquí ya empieza a aparecer, que es la dimensión de desarrollo profesional. Es cómo el profesor utiliza las tecnologías para ir mejorando su desarrollo profesional, para formarse, para pertenecer a redes, para participar en congresos, en seminarios, etc. Cómo las tecnologías ayudan al profesor en su desarrollo profesional. Bueno, ISTE también tiene los suyos para docentes, donde aborda el tema de la ciudadanía digital, el tema también del crecimiento profesional, docente, el trabajo y el aprendizaje en la era digital, que los estudiantes, cómo potencio que los estudiantes sean creativos, el tema de la evaluación, etc. Este es el casi último que hay, no sé si lo conocen, es del año pasado, del 2019, la UNESCO actualizó su estándar y creó o actualizó este marco de competencia docente en TIC, porque el que se conocía hasta antes era uno como del 2008. Entonces este es el más actual, está en español, ahí está la dirección web, entonces que aborda esas dimensiones que aparecen ahí, no se los puedo explicar ahora con tanto detalle, pero tenemos todo lo que el rol que juegan las tecnologías en la educación, el currículum, la pedagogía, las aplicaciones. Y aparece la aplicación de las competencias digitales como una dimensión. Fíjense, eso es súper importante, porque quiere decir que una de las dimensiones, una de las cosas que el profesor debería hacer es desarrollar las competencias digitales de los estudiantes. Entonces eso es súper interesante. También aparece, va a aparecer después en otros contextos. Y aparece también el desarrollo profesional de los docentes y tiene definido tres niveles, ¿cierto? El nivel de adquisición de conocimiento, el nivel de profundización de ese conocimiento y el nivel de utilizar en forma creativa ese conocimiento. Ahí ustedes lo pueden explorar, esto es como una malla, digamos, de formativa. Después está el Digicom Edu, asociado al Digicom que ya mirábamos, que es la competencia general para los estudiantes, perdón, para la ciudadanía. Entonces tiene una bajada a la parte educativa. Tiene una bajada, entonces ya, ok. En información, la ciudadanía debe saber esto, pero ¿qué tendría que saber un profesor? ¿O qué tendría que potenciar un profesor? En seguridad, en creación de contenido, en comunidad, resolución de problemas, en todo. Hay como un segundo sello, un segundo lente, diría yo, teniendo como base el anterior, este es el segundo lente, ya bueno. Y si soy docente, entonces además tengo que hacer esto. Y eso se traduce en esto que está acá, digamos que está en inglés, pero no es tan complejo de entender. Y básicamente hay un desarrollo profesional docente, ¿cierto? Que va a su izquierda, donde necesito ciertas competencias digitales, necesito competencias específicas, etcétera. Al medio está todo lo curricular, me lo voy a saltar porque no es el énfasis. Bueno, favorecer la enseñanza y el aprendizaje, usar recursos digitales, evaluación, empoderar a los estudiantes en el aprendizaje, etcétera. Pero fíjate lo que viene acá. Competencias para el aprendizaje en forma transversal, cierto objetivo específico, y facilitar la competencia digital de los estudiantes. Entonces, vuelve a aparecer en este otro indicador, en este otro estándar, en este,
en este otro marco para definir la competencia digital de los docentes, es que una de las tareas de los profesores es facilitar la competencia digital de los aprendices, de los estudiantes. Esto está definido ya más a nivel universitario, tomando en cuenta estas etapas de acceso de cómo se desarrolla la integración de las tecnologías, ¿cierto? Acceso, adopción, adaptación, apropiación e innovación, que un escrito que hay como del 2008, creo, por ahí, 12, por ahí. Y después define niveles, básico, medio, alto, experto, y define, y aquí están las competencias. Entonces, para cada una de esas competencias, va a decir el nivel de acceso, para el nivel básico debería ser este, debería ser esto, otro, etc. Es un documento bastante interesante que está ahí, es como un análisis bastante más en profundidad de qué debería saber el profesor en estos 5 niveles de apropiación de tecnología, en estos 4 niveles de desempeño de la competencia y para qué tipo, para qué competencia. Entonces, después hay otro a nivel universitario que define el dominio básico de manejo de tecnología, un nivel 2 donde está el diseño e implementación de acciones que se hacen con tecnología, y un nivel 3 ya a nivel más de análisis, más reflexivo, de trabajo colaborativo, de cómo se está llevando a cabo el uso de las tecnologías en la docencia. Nosotros hace, el año pasado, creo que es 2018, publicamos una adaptación de una rúbrica para evaluar la competencia digital en el contexto latinoamericano para docente universitario, que hoy día estamos aplicando en un proyecto que les voy a mostrar después. Y esa tiene esas 4 dimensiones: la dimensión curricular, cómo utiliza el profesor didáctico, metodológico, cómo utiliza dentro del aula, cómo planifica el uso de los recursos tecnológicos, los aspectos éticos y legales y el desarrollo profesional docente. Está este otro documento que es una certificación de la competencia digital del profesor universitario, y se pueden encontrar también indicadores de qué habría que evaluar ahí. Y acá les dejo un conjunto de, aquí hay varios, de lineamientos que hay en el tema de competencia digital que podrían ser como de ayuda. El mismo gobierno español tomó el Digicom y lo adaptó y todo lo demás. Yo quería dejarme un par de minutos, quizás estos últimos 10 minutos, para contarles en qué estamos nosotros o qué es lo que yo creo de todo esto. Yo creo, bueno, que están todos estos indicadores, están todas estas orientaciones y todo lo demás, pero hay que bajarlas y ponerlas en práctica y ver cómo mejoramos ese indicador. Y eso implica que hay que evaluarlas, implica que hay que formar a los docentes, pero eso se hace primero desde una evaluación, de un diagnóstico de en qué nivel están los estudiantes. Entonces, mira, acá está lo que hay mucho es medición de las percepciones. Van a encontrar percepción en Digicom, en el ISTE, en el UNESCO, etcétera, etcétera, y instrumentos propios para medir la percepción de cuánto creen los estudiantes, cuánto creen los profesores y los estudiantes de básica, de media, de universitario, que saben sobre el tema de las tecnologías a nivel social, a nivel educativo, etcétera. Está ya lo menos, el otro extremo, que es demostrar a través de un simulador algo práctico o derechamente demostrar ahí en lo concreto el manejo de la competencia. Eso es muy carísimo hacerlo, un esfuerzo muy grande y no es como muy escalable. Y después están los tests, y ahí estoy metido yo, en el tema de cómo se hace, en el fondo, que el estudiante al menos nos demuestre que sabe cómo se haría. ¿Cachai? Entonces, eso es súper importante. Si bien no lo hace, pero va más allá de creer que sabe, ¿ok? Porque todos los estudios de autopercepción demuestran que el nivel de autopercibido es mucho más alto que el nivel concreto de manejo de la competencia. Bueno, entonces, les voy a mostrar acá algunas cosas, por ejemplo, de este estudio, se llama INCOTIC, nosotros hicimos INCOTIC LA, Latinoamérica, que es un estudio, una herramienta de autopercepción de la competencia digital de los estudiantes universitarios. Acá está como el marco en lo que se define, en el fondo, la alfabetización informacional, tecnológica, multimedia, comunicativa, y se genera un instrumento ahí de autopercepción. Nosotros estamos trabajando en un proyecto europeo que se llama Innovat, que es para innovar con tecnología en la docencia, y se está haciendo ahora un MOOC con alrededor de 900 profesores peruanos, chilenos y algunos otros que se suman de otros países, porque participan estas 6 universidades, 3 chilenas y 3 peruanas, y hay 3 universidades europeas. Y ahí aplicamos
este cuestionario, que es el que les decía yo antes del competencia digital docente en educación superior para el contexto latinoamericano, y es un cuestionario de autopercepción. Entonces, ¿cuánto cree el estudiante, el profesor que sabe, o cómo se evalúa el profesor frente a cada uno de esos indicadores? Y los indicadores están expresados en niveles, básico, intermedio, avanzado, y el último ya cuando él dice, no sé, no manejo esta competencia. Entonces, cuando él se declara, entre comillas, incompetente, pone ahí, no me siento capaz para manejar ninguno de los cuatro indicadores anteriores. Y los cuatro indicadores anteriores marcan niveles. Entonces, ellos contestan este instrumento y al final le saca un gráfico con cómo él se mide en cada indicador, ¿ya? Nosotros anteriormente habíamos hecho uno para formación inicial, ¿ya? Pero este es otro instrumento para los estudiantes que egresan de pedagogía. Entonces tomamos 10 indicadores de una matriz de indicadores que generamos con expertos y todo lo demás, y generamos ítems. Pero fíjense que los ítems ya no es cuánto cree usted que sabe, por ejemplo, de búsqueda avanzada, o en este caso, cuánto cree usted que sabe de búsqueda académica, sino que les ponemos una situación concreta, aquí hay una búsqueda académica en el Google Académico, ¿cierto? Y le decimos, bueno, ¿qué se está buscando ahí? Entonces él tiene que responder alguna de las respuestas que está acá. Entonces él sabe o no sabe. Y creamos preguntas donde había una pura respuesta correcta como esta, pero también hay preguntas donde pueden haber más de una respuesta correcta o más que una respuesta correcta, las priorizamos. Hay una que es la mejor, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes recursos digitales utilizaría para acompañar el trabajo de los estudiantes? Obviamente con la plataforma virtual. O sea, la plataforma virtual va a puntuar uno. Pero efectivamente yo podría utilizar el blog, podría utilizar una red social, entonces vale 0.75, vale 0.5, etcétera. En el entendido que no todo en tecnología siempre es 1 o 0, entonces ahí los mezclamos un poco. Y este que está aquí ya es netamente pedagógica, es decir, si tengo que planificar la tecnología para utilizarla en el aula, ¿qué secuencia sigo? ¿Qué va primero? ¿La tecnología, la metodología, los objetivos, etcétera? Ya, ahora estamos trabajando con otro que es solo para la pedagogía. En realidad este sirve para cualquier, pero me gané un proyecto en la universidad y era para la pedagogía, entonces estamos midiendo la competencia digital, pero de estudiante de pedagogía. Todos los estudiantes que entraron, pasaron de secundaria a la universidad, entraron a la universidad, le aplicamos este instrumento para saber cuánto saben, para en función de esto, y aquí viene lo importante, lo que les decía antes, en función de esto, porque el otro ya era un cuarto año, ya se iba, no podíamos hacer nada remedial. Estos son de primer año, entonces en función de los resultados que nos den acá, podemos establecer remediales durante sus dos primeros años para que mejoren su competencia digital, para que después empiecen a desarrollar la competencia digital docente. Pero de nuevo, no les preguntamos cuánto creen que saben, sino que los enfrentamos a situaciones concretas. Estoy haciendo esta búsqueda avanzada en Google, entonces a ver qué ando buscando ahí. Entonces el estudiante va a tener que, si sabe de búsqueda avanzada, va a poder encontrar la respuesta correcta. Le preguntamos cuáles de estos servicios sirven para guardar archivo online, cuáles de estos programas sirven para programar, porque bueno, hay una dimensión de programación ahí. Les preguntamos, por ejemplo, este objeto que está ahí, ¿qué es lo que es? No decimos que sabe hacer una infografía, pero al menos sabemos que está en el nivel básico de saber identificar que ese objeto es una infografía. Y acá de poder identificar los copy, los derechos de autor, ¿cierto? Bueno, hay otro instrumento que no es nuestro, que es un instrumento que encontré preparando esta presentación, que es de un proyecto europeo, que le permite al profesor autodiagnosticarse la competencia digital, y en función de eso ellos te ofrecen vías de cursos de capacitación para mejorar esa competencia. Está bastante bien, uno entra, se lo guía, ¿cierto? Entra al sitio y se puede ir autodiagnosticando. Este es lo último que les voy a mostrar, creo, si no me equivoco, sí. Y es de Andalucía, del gobierno andaluz, también financiado por la Comunidad Económica Europea, y hicieron un diagnóstico de la competencia digital, hicieron un portal donde la gente se autodiagnostica en la competencia digital, asociado al DISCOM, y te dice ahí que
que van a ver pruebas, que tiene un determinado tiempo, él te va a ofrecer después canales de, o vías de formación. Y aquí hay tipos de preguntas, ¿viste? ¿Cuáles de los siguientes elementos son navegadores? Y él puede pinchar cuáles. Este me gusta a mí porque hay mucha más plata metida, hay más recursos, entonces está mejor hecho. Entonces, fíjate que hay variedad de ítems. Está el ítem anterior, donde él pinchaba. Está este donde él tiene que ver cuáles corresponden a cuál, es decir, como términos pareados, que le denominaría. Cuando él termina, después le voy a mostrar, cuando él termina, lo hace, te da la solución correcta con un comentario y todo lo demás. Este que está acá ya es un simulador. Entonces, te simula, te deja libre el espacio y tú tienes que hacer las acciones necesarias para lo que te está pidiendo, las va registrando y en función de las acciones que tú hayas realizado, te dice si está ok o no. Entonces tiene una variedad de preguntas, algunas súper simples como verdadero y falso, pero otras más elaboradas. Acá hay una selección múltiple, ¿viste? Te va diciendo ya cuánto lleva logrado, hemos hecho el 33%, por ejemplo. Y acá, lo que te decía anteriormente, tú, acá está la pregunta, contestas y acá está la respuesta. Entonces te muestra la respuesta correcta o, más que la respuesta correcta, te muestra la argumentación de la respuesta para que tú veas cuál era la respuesta correcta. Esto se puede hacer las veces que tú quieras, etc. Entonces, ¿qué se necesita para desarrollar esta competencia digital? Básicamente, primero, que hay que desarrollar la competencia digital para aprender, primero, en el caso de los estudiantes, y a su vez la competencia para la ciudadanía digital, tanto en escuelas como en educación superior. Necesitamos que los profesores sean competentes digitalmente porque ellos nos ayudan a lograr el primer objetivo. Necesitamos políticas para disminuir la brecha y el acceso. En América Latina sigue siendo la escuela el lugar donde más accede a la tecnología, entonces hay que potenciar ese tema o favorecer que la tecnología esté al alcance de los estudiantes, lugares donde haya acceso a la internet. Lo otro que hay que hacer es disminuir la desigualdad a nivel de mujeres y de adultos mayores, porque los estudios también demuestran que hay un uso dispar de las tecnologías en eso, sobre todo en las dimensiones de colaboración y de creatividad. La revista EduTech va a sacar un monográfico en unos meses más sobre ese tema. Yo escribí uno con un colega español sobre la competencia digital y la ciudadanía y ahí abordamos más esas temáticas y propuestas que se podrían seguir. Lo otro, bueno, ya después que hice este diagnóstico, sé cómo están, ofrecer formación. Formación en distintos formatos. Cursos, seminarios, talleres, webinar, MOOC, etcétera. Pero necesitamos diagnosticar y diagnosticar bien. Y si diagnosticamos solo con autopercepción, nos vamos a quedar conformistas de que estamos bien y en realidad no estamos tan bien. Porque la autopercepción en la autopercepción, como les decía anteriormente, nos presenta una imagen sobrevalorada del manejo de las competencias digitales. Y lo otro que recomienda la literatura también es crear aplicaciones y soluciones acorde al grupo objetivo de usuarios a los que queremos llegar y especialmente a los que están más marginados, como los adultos mayores, el tema de discapacidad, el tema de pueblo originario, etc. Porque si esos grupos no sienten que la tecnología está hablando su mismo lenguaje o atendiendo sus mismos intereses, igual se van a sentir marginados, por más que tengan el acceso. No sé si alcanzamos a hacer esta actividad. Es que me queda un minuto. Entonces. Yo pensaría que sí le podemos dar unos minutos a esto. De hecho, eres la última conferencia y yo sé que serán comprensivos si nos podemos tomar unos minutos más. Claro. No, pues habría que, no se me queda esta nomás, habría que entrar a esta página, almenti.com, con ese código 262540, y responder, bueno, después de haber visto todo o de haber escuchado esta pequeña ponencia, ¿cierto? Bueno, ¿qué les sugiere a ustedes el tema de educar la competencia digital? Bien, si les encargo a Zaira o Manuel, que están por ahí atrás, que nos ayuden a poner el vínculo y el código en el grupo de Telegram para que tengamos algunas respuestas.
Juan, ¿qué te parece si abordamos algunas preguntas en lo que van contestando? Sí, sí. Y ahorita regresamos. Bueno, momento de las preguntas. Bueno, supongo que este es el final de la charla, entonces. Ahí está mi correo nomás, por si el correo, la cuenta de ¿cómo se llama? De Twitter, por si alguien quiere después contactarse. Yo normalmente mañana en la mañana estaría subiendo esta presentación ahí al Twitter. Muy bien. Si además no las puedes mandar por correo electrónico, la subimos al nodo donde hemos colgado el aviso de tu presentación. También. Y se queda junta a las memorias electrónicas. Ya. Dime nomás las preguntas entonces. Muy bien, ya tenemos algunas preguntas. Déjame nada más poner mi pantalla. Entonces le encargo a Manuel y a Zaira que nos ayuden a poner el código y la dirección de la encuestita de Menti y que me hagan llegar el resto de las preguntas. Pero vamos a comenzar con la primera que está. En realidad son una serie de comentarios que es en realidad una pregunta y una solicitud de posicionamiento. Bien, Elaine en el grupo de chat comentaba, ¿no?, que para los que ya pasamos la medianía de la edad, ¿no?, hemos podido ir atestiguando por años. Por ejemplo, en mi caso, yo lo recuerdo desde que era estudiante, para el caso mexicano, la famosa red escolar, ¿no?, que era un proyecto así emblemático de Latinoamérica sobre uso de Internet en el aula. Incluía políticas de capacitación docente, y eso estoy hablando de que eran los 90, ¿no? O sea, yo era estudiante y ya escuchaba que en los 90 México tenía la tradición de la telesecundaria, mucha experiencia en esto de usar medios para la educación, y entraba como de lleno a capacitar profesores. Y así yo, y lo mismo relata Elaine, ha ido atestiguando, ¿no?, programas y programas de capacitación docente en el uso de tecnología. Son programas de políticas nacionales, luego se convierten en programas de capacitación, y luego sucede algo, no, en realidad no sabemos qué sucede, no sé, es parte de la pregunta, ¿no? Aparentemente habría resultados pobres. En tu opinión, ¿qué es lo que está pasando con con estos programas? No es que no haya programas, ¿no? Supongo que en Chile y el resto de Latinoamérica es lo mismo. Hay muchos programas, pero algo está pasando que siempre estamos implementando programas. Sí, mira, lo que pasa es que se dejó en la mayoría de los países, no sé en tu caso, pero por lo menos acá, Chile, Colombia, etcétera. De hecho, en Uruguay pasó lo mismo. Se dejó de tener programas nacionales porque se pensó que ya se había hecho lo suficiente y que las escuelas podían seguir solas, que la universidad podía seguir solas, que las escuelas podían seguir solas, etcétera. Y el Estado acá en Chile está haciendo programas súper focalizados. Por ejemplo, tiene su programa estrella ahora, un programa centrado en el tema de programación y competencia, le llaman pensamiento computacional. Y Enlace lo que está haciendo hoy día es eso, trabajando en eso nada más. La capacitación a los profesores se le hace online, pero no es de tecnología, son capacitaciones en lenguaje, en matemáticas, son curriculares. Ya algo de tecnología puede entrar, pero no es lo central. Entonces, como que se dejó, yo creo que pasó lo mismo, lo que decía yo al comienzo, el mismo conformismo que a veces los profesores tenemos con que los estudiantes, como tienen acceso a tecnología, saben usar las tecnologías para aprender. Yo creo que los estados cayeron en lo mismo. Bueno, ya tenemos profesores jóvenes que saben usar tecnología, entonces, ¿para qué les vamos a enseñar cómo usar las tecnologías en el aula? Entonces, están bien en casi todos los países. De hecho, en Argentina el Educar, en Uruguay el Ceibal, se fueron cerrando muchos de esos proyectos grandes, macro, y hoy hay iniciativas como muy específicas y más orientado al tema de desarrollo computacional, de robótica, etcétera, más que el tema curricular, y se ha dejado como en las manos de los profesores incorporar la tecnología en las áreas curriculares. Bien, eso nos lleva a un siguiente comentario, ¿no? Que es, por un lado son estos programas nacionales, ¿no?, que en teoría deberían de haber desarrollado competencias de uso digital en los docentes.
Pero luego da la impresión, precisamente por lo que mencionas, de que los más jóvenes sí tienen competencias y los más adultos no la tienen tanto, en que para el caso del modelamiento de las competencias digitales, para el caso de la formación de competencias digitales en los estudiantes, es mucho más evidente que el docente tiene que tener una apropiación de lo digital, porque mucho de lo digital es modelamiento. O sea, ¿cómo modelar? Y entonces viene la pregunta de cómo modelar lo que no se conoce. En tu experiencia, ¿no?, en el centro de formación que diriges, en las experiencias que tienes, ¿no?, ¿cómo se le puede hacer para abordar estos dos problemas? Es decir, por un lado, el final, que es desarrollar competencias digitales en el alumnado, pero al mismo tiempo, pues, trabajar con los docentes para que estos, a su vez, se apropien no solamente de estas competencias, sino además de buenas prácticas para modelar las competencias digitales. Claro, es que lo segundo, como decías tú, no lo puedo hacer sin lo primero. Por eso que el profesor tiene que desarrollar la competencia digital y tiene que ser competente digitalmente para primero integrarlo a su quehacer y después desarrollar la competencia digital de los estudiantes. Lo que pasa es que eso debería ser en forma transversal en el currículum. Debería, digamos, integrarse en forma, es decir, el desarrollo de la competencia digital de los estudiantes no debería ser el producto de que yo hago acciones puntuales específicas para eso, como talleres, cursos, etcétera. Puede ser, pero como complementario, pero en realidad debería ser el resultado natural de un uso adecuado de las tecnologías dentro de la asignatura, porque si dentro de las asignaturas, por ejemplo, yo le estoy pidiendo el lenguaje, en matemáticas, que, por ejemplo, procesen información usando tecnología, que generen productos, pero que sean productos tecnológicos, donde usen las tecnologías, voy a estar desarrollando estas competencias digitales. Es decir, en la medida que el profesor integre las tecnologías en su trabajo diario, en estos niveles de competencia, que los, por ejemplo, que voy a poner un caso, por ejemplo, a ver, no sé, porque en la asignatura, no sé qué podría ser, pero de jefatura de curso, de orientación o no sé qué, se le enseñan a los chicos temas de seguridad, de uso de internet, ¿viste? O el tema de la propiedad intelectual, etcétera. Son temas que la escuela no aborda, ¿no? No aborda porque no tienen cabida en el currículum. Entonces hay que hacerle un espacio en el currículum o generar alguna instancia, algunos talleres como específicos. Lo ideal es que, como te digo, se desarrollen como parte del uso de las tecnologías en las asignaturas, no como un ente independiente. No estamos pensando que haya, aunque, como te digo, podrían haber, pero no estamos pensando que hayan asignaturas de TIC o talleres específicos de tecnología, sino que lo ideal sería que los profesores, al integrar las tecnologías en su quehacer docente, favorecieran de esa forma el logro de las competencias digitales de los estudiantes. Yo sé que no es tan sencillo, pero eso sería como el ideal. Y los profesores que están constantemente capacitando, y si no lo hace un programa nacional o un ente centralizado, lo ideal es que lo haga la misma escuela, lo hagan entre ellos mismos o que tengan la suficiente autonomía, como conversamos ahí, para buscar en la red donde hay programas de formación, asistir a un taller, un seminario, no sé, y se autoformando. Yo veo muy difícil que los gobiernos retrocedan a lo que teníamos antiguamente, estos programas nacionales, grandes, con grandes recursos, que entregaban tecnología y que financiaban grandes programas de formación, porque eso en todos lados ha ido desapareciendo. Tú conoces la realidad de España, también pasó lo mismo. Entonces, como que eso va a la... Ya no va a volver, yo creo, ya no fue. Y ¿cómo se llama? Entonces, yo creo que apela más a la gestión de los equipos directivos de los colegios de generar instancias para desarrollar estas competencias en los profesores. Pero hay que tener cuidado porque no es un tema de edad, por si acaso, porque yo tengo experiencia, de hecho, en mi misma facultad, en la universidad, hay profesores jóvenes que son más reacios a usar la tecnología que profesores de más edad, porque es la actitud hacia el tema. No sé, pues gente que viene del área más de filosofía, del área como más humanista, como que les cuesta tan más meterse en este mundo que la gente que viene de áreas como más científicas. Entonces,
no me gustaría hacer esta distinción de edades porque no, porque no, no, no se da tan así. Muy bien. Es tan el sí. joven, el profesor joven va a usar la tecnología y va a innovar y el profesor antiguo no. No se da necesariamente así esa dinámica en la escuela. Pero no considera que este nuevo, este contexto, ¿no? Replanteará como las expectativas de gobierno. O sea, supongo que algunos gobiernos volverán a plantearse, ¿no? La necesidad de políticas de capacitación globales, en tanto que la no sé cuál será el caso de Chile, pero por ejemplo, en casos como el mexicano, que está, que la educación está muy densificada, ¿no? O sea, que está, que tenemos mucha matrícula en las aulas. Se plantea ya el modelo mixto, ¿no? Con poca asistencia en la escuela, con mucha asistencia en línea. Ah, sí. Sí. Supongo que eso le dará un segundo aire, ¿no? Sí, ahí lo que hubo acá, que imagino que lo mismo hubo allá y en todos lados, es que entonces la orden fue, o la presión fue, hay que virtualizar, pero nadie le enseñó a los profesores a crear cursos online. Nadie enseñó al profesor a crear recursos online para sus cursos. Entonces, claro, los profesores que sabían de tecnología, venían trabajando en el área, les fue más sencillo adaptarse y seguramente están haciendo cosas más pertinentes. Pero los otros profesores no. Y en Chile hay mucho una cosa que es muy lógica de subirle guía a los alumnos a las plataformas. Entonces, son repositorios con guía y con video. Pero no hay un entorno virtual, pues. Hay un espacio que recoge materiales que envía el profesor y que el alumno tiene que articular así en su cabecita cómo será, cómo aprendo con esto. Porque no hay una didáctica, no hay una apuesta pedagógica ahí al servicio del aprendizaje porque el profesor no lo sabe hacer. El profesor, ¿qué sabían hacer en el colegio? Hacer guía. ¿Y qué otra cosa sería? Dictar clases. Entonces las clases se las transformaron en clase a través de Zoom o en video. Se sigue haciendo clase y dicta su clase y sigue entregando guías, pero nadie se ha puesto a pensar cómo desarrollo un entorno virtual para que la gente aprenda, que implica una, que tiene que haber un nivel de mediación un poco más amplio, tiene que haber instrucciones, tiene que haber una guía, un guiar que ir haciendo, como tú sabes, ¿cierto? Y considera otro elemento, por la colaboración, la participación de los demás. Acá en Chile hay colegios y universidades que toman el bloque de una hora y media y hacen la hora y media en Zoom. Es decir, transfirieron, en lugar de estar haciendo la clase frente a los alumnos en el salón, la están haciendo frente a los alumnos, pero por internet. Hay cero innovación, y con los mismos PowerPoint. Entonces no hay nada, puedo decir, el cambio ha significado un cambio del lugar donde doy la clase, pero no de rediseñar la docencia. Y el problema que tiene eso es que muchos profesores están súper cómodos con ese modelo. Y dicen, uff, no era tan complicado. Era aprender a usar una herramienta de videollamada y hacer mi clase por ahí. Y tú les dices, no, profesor, tendría que combinar usted hacer una clase a la semana, unos 40 minutos, 45 minutos a través de una hora a través de Zoom, y lo demás trabajar a través de la plataforma. No, porque en realidad eso es más trabajo. Yo creo que debería ser combinado, es decir, haber alguna instancia síncrona, pero el fuerte de la instancia deberían ser asíncrona, ya sea apoyada algunas con algunos videos, o tipo clase invertida, ¿cierto? Que después cuando voy al Zoom es para repasar ideas, reforzar, lanzar los módulos que vienen, aclarar dudas, hacer actividades. Y en la plataforma tener actividades colaborativas, ¿no? De debate, de discusión, de lectura de documentos. Entonces debería ser algo más rico, pero yo creo que no vamos a lograr eso, ni siquiera en las universidades. Qué desesperanza, esto sí no me deja de buen humor, pero voy a leer un comentario que me parece que viene muy bien con sus comentarios. Dice Zaira en el canal de Telegram, conforme a lo que mencionan, posiblemente la implementación de tareas que se le soliciten realmente puede poner en juego las competencias y podría ayudar. Sí, que básicamente es lo que nos describe, ¿no? Claro, que las tareas que el profesor debería planificar para los estudiantes deberían poner en juego el uso de las competencias digitales, el manejo de las competencias digitales.
Correcto, sí, eso es lo lógico. No, pero yo no quiero ser pesimista, Germán, sino que estoy diciendo lo que ha pasado. Pero también hay universidades que ahora ya se dieron cuenta que a las profes les falta formación y para el segundo semestre van a meter formación en entornos virtuales, porque los alumnos también actúan, ¿no? Entonces, todos los reclamos que hay de los alumnos en las redes sociales o hacia las mismas autoridades de que las clases son muy aburridas, de que no aprenden, de que es muy fome, etcétera, etcétera, todo eso también ha ido generando que se den cuenta que hay que reaccionar y hay que hacer cosas distintas. Y luego va a haber un grupo de profesores que va a estar con buena predisposición para eso. Por ejemplo, en este proyecto que mostré yo, el Innovat, nosotros como universidad debemos tener unos 150 profesores. Estuvimos haciendo una serie de webinarios con los europeos y participaban más de 100. Entonces, ahí tenía un grupo de profesores cautivos que les interesa el tema de innovar y de hacer cambios en la... En la docencia y de mejorar. Entonces ahí tenemos una base para trabajar. Cuando yo digo, a lo mejor sueno muy pesimista, es porque entraron todos a este mundo, pasamos de la 100% presencialidad al 100% virtualidad. Entonces el cambio fue muy brusco, no hubo una transición, no hubieron ni pilotaje de nada, es decir, pasamos de todo en el aula a todo en el Zoom o en la plataforma virtual. Entonces, y como no hubo formación, y hay que dar dos formaciones, Germán, yo se lo he dicho a mis autoridades, pero hay que dar la formación primero para diseñar el espacio, esa es una. Pero hay que dar otra, que es súper importante, que es la del rol, cómo ser tutor en ese espacio, que no es lo mismo que ser profesor en una clase presencial. Requiere otras competencias, requiere otras habilidades. Nosotros siempre hemos trabajado las dos. Pues yo tenía un libro que se llamaba Diseño y Moderación de Entornos Virtuales. Porque el diseño te garantiza que tú vas a hacer algo robusto y que pedagógicamente va a estar bien hecho y debería funcionar. Pero eso va a funcionar siempre y cuando le ponga un buen chofer, alguien que lo sepa conducir. Porque si el profesor no lo sabe conducir, no va a chocar igual, pues. Igual no va a funcionar. No porque esté mal diseñado, sino porque esté mal manejado. Tú cachai que en el espacio virtual igual hay que tener ciertos elementos sociales, responderle a los estudiantes en un determinado tiempo, generar un espacio que ayude a generar una comunidad y todo lo demás. Y eso no para eso los profesores tampoco están preparados, porque los profesores están preparados para ir a hacer su clase y volver para la otra clase, y trabajar en plataforma significa ir a hacer la clase y estar pendiente qué pasa entre una clase y otra, si hay dudas, y responderlas. Y el profesor muchas veces, sobre todo el profesor universitario, está acostumbrado a que hace su clase hoy día y ya no ve a los alumnos hasta la próxima clase en la semana o en la otra semana, y en ese lapso muchas veces él se desconecta de su curso. La conexión es fuerte quizás, pero en el aula y después no se da. En cambio, en el espacio virtual no, pues hay que mantenerlo vivo, y eso implica que el profesor tiene que estar entrando constantemente, contestando, moderando los foros, etcétera. Entonces, son otras competencias, por eso que nosotros en la universidad estamos tratando de incentivar de que no solamente se los forme para generar buenos cursos online, sino que también para moderar esos cursos, para ser tutor online. Bien, tenemos varios, yo no sé si quieras regresar a la encuesta, les recuerdo que tenemos ahí la encuesta de Menti, o tal vez puede ser un buen momento de ver si hay, no, ¿lo quieres que lo veamos al final? Sí, sí me pregunta. Bien, tengo todavía, ya estamos sobre el tiempo, pero hay al menos 6, voy a leer 2, hago 2 ya. Más. Bueno, en Twitter nos dice Gar Marta. Dice, en la conferencia del doctor Silva Quirós nos refiere sobre las competencias digitales. O sea, además de usar y manejar la información, somos grandes productores de contenidos. Es decir, transformamos la información, igual de importante será el uso ético de la misma. Te solicitaría ampliar un poco más esta ¿qué implica la dimensión ética del uso de la tecnología? Ah, ya. En lo que ella dice, primero
respondimos, está súper bien, puede decir, en el fondo, la competencia digital nos exige en los niveles más altos no solamente ser consumidores de tecnología y ni saber usarla, sino que construir, compartir. Los aspectos éticos y legales tienen que ver con, por ejemplo, cosas que no se le enseña muchas veces a los chicos. Por ejemplo, las imágenes que están en la web, no toda imagen que está en internet yo puedo llegar y utilizarla, porque algunas tienen derechos de autor. Ustedes mismos están poniendo los derechos de autor, ¿cierto?, en su conferencia acá, pero muchas veces la gente no tiene idea qué significa eso, qué significan estos símbolos que están acá. Entonces, en el fondo, los aspectos éticos y legales tienen que ver con utilizar adecuadamente las tecnologías en un marco ético, en un marco. Hay ciertos indicadores que tienen que ver, como por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema del uso de las imágenes, el tema del derecho de autor, el tema de la misma, ¿cómo se llama? Le llaman la identidad digital tuya en la web, es decir, cómo tú te proyectas, digamos, en estos espacios. Y dile a la profesora que si le interesa más, me puede escribir y yo le puedo mandar la dimensión con los estándares, pero básicamente son todo lo que tiene que ver con hacer un uso correcto de lo que está en la web, un uso ético de lo que está en la web. Mira, las cosas más divertidas que hay en la web son las siguientes. Te das cuenta, de repente hay un libro que se vende en forma física y el libro dice textualmente está prohibida toda su reproducción impresa, digital y todo lo demás, y va una persona, lo escanea y a lo mejor con buena voluntad, y lo sube a la web. Eso no es ético, porque está transgrediendo, digamos, los derechos de autor. Tú, por ejemplo, me estás poniendo acá que yo puedo utilizar esto, pero no con fines comerciales. Pero si yo lo tomo y lo modifico y lo utilizo con fines comerciales, ya no estoy haciendo un uso ético de la información que hay en la web. Sí, básicamente tiene que ver eso son como normas de buen comportamiento digital que todos los ciudadanos deberíamos respetar. Y muchas veces no las respetamos, a veces porque directamente no las conocemos, porque no se trabajan en la escuela, no se trabajan en la universidad. Todo lo que tiene que ver, y a ti te pasa mucho en la universidad, seguramente con el plagio y todos esos temas, son solamente temas derivados de que no están claros o no se respetan los estándares o los indicadores éticos del uso de la información que hay en la web. Entonces, desde siempre, eso ha pasado desde siempre, que se han definido estándares, siempre ha estado el aspecto ético, de hacer un uso ético de las tecnologías, porque yo creo que eso lo que permite construir en la base de una ciudadanía digital, digamos, que se respete, donde se respeten los derechos y los deberes del ciudadano digital. Yo creo que va por ahí, digamos, ese indicador. Ha estado siempre si uno revisa históricamente los diferentes estándares que hay, independiente de cómo se llamen, siempre el aspecto ético y legal ha estado ahí con distintas denominaciones, pero siempre ha estado presente. Muy bien, me parece, me alegra la manera en que lo has abordado, porque casualmente el día de hoy presentaron una ponencia sobre el uso de playlists y hubo una pregunta sobre si podía compartir los playlists. Y dice, no, yo no los puedo compartir porque la música contenida ahí tiene derechos de autor, ¿no? Entonces viene muy bien, digamos, esta discusión sobre esta última dimensión de lo ético, ¿no? En torno a lo legal, y efectivamente es eso, es decir, lo dices bien, nosotros hemos puesto la iconografía de Creative Commons para dejar claro cuál es como el marco, pero ese marco solamente se puede leer si estás alfabetizado en el uso legal, ¿no? Correcto. Entonces, sí, por eso, ¿te acuerdas cuando mostré los ejemplos? Mostré un ejemplo donde mostraba y le preguntaba a la gente qué significaba. Y vamos a ver ahora cuánto nos respondieron lo correcto, porque la gente lo ve y no tiene idea qué significa. Por eso algunos libros, Germán, no se han dado cuenta, por ejemplo, el último libro de Cristóbal Cobo, tiene esta misma tuya, parece, la misma. Pero abajo explica qué significa, y está súper bien, porque solo este icono
no implica que el que lo está viendo lo va a interpretar, pero ella le dice, eso significa que usted puede utilizar esto, adaptarlo, pero no puede cobrar, etcétera, y le explican en un par de líneas qué implica esa licencia crediticó. Entonces, yo creo que hay que, pero eso es lo que nos falta educar, y eso relativamente a nivel de universidad, a nivel de colegio, no es complicado trabajarlo, pero nadie lo trabaja, po. Entonces al final la gente no sabe. Mucha gente comete errores, no, como te decía anteriormente, no porque quiera aprovecharse o hacer un mal uso, sino porque no sabe, ¿no? Y efectivamente, en la música yo no puedo llegar y utilizar cierta música si esa no está liberada. Y las imágenes que hay en la web, uno, después nosotros aprendimos también que uno puede buscar imágenes que sean libres para que uno pueda intervenir. Porque si no, te trae de todo y te puede traer imágenes que son de pago o que son privadas, que están en sitios corporativos, por ejemplo. El Google te las va a traer, pero eso no implica que tú las puedas llegar y utilizar libremente. Muy bien, vamos a hacer una última pregunta. Tienes ya empezó esto a generar un poco de discusión. Bueno, vamos a hacer una última pregunta ya sobre, vinculado a lo que has presentado, pero sobre otro eje, aunque debo reconocer que el eje ético me gusta más. Pero bueno, dice Carmen, dice, he realizado algunos instrumentos de captación de encuestas y en efecto es difícil saber con exactitud si la persona sabe realizar el procedimiento. Pero la manera como lo abordan me parece interesante. De esta manera se sitúa al alumno en un ejercicio de solución de problemas reales, tal como la manera de cómo realizar una búsqueda avanzada y selectiva. Sí, lo que hacemos, en lugar de preguntarle cuánto sabe de búsqueda avanzada, que yo le podría dar niveles, ¿cierto? Y normalmente ellos creen que saben harto, optamos por ponerlo en situaciones. Y al ponerlo en situaciones, por lo menos nos aseguramos de que sabe interpretarlo, y si lo tiene que hacer es muy probable que lo sepa hacer. Entonces capturamos imágenes de situaciones concretas y en función de eso creamos lo. Por ejemplo, en lugar de preguntar, volviendo a lo de ética y ahí uno con lo tuyo, ¿viste? En lugar de esa misma pregunta que tú planteabas recién, si yo tengo una música, ¿puedo? ¿Cuáles opciones son correctas? ¿Puedo llegar y utilizarla libremente? Teníamos una pregunta así. ¿O tengo que pedirle derecho al autor antes de incorporarla? ¿Me entiendes? Entonces, lo ponemos ante una situación concreta donde él se puede enfrentar el uso de tecnología y vemos cuáles serían las alternativas correctas para darnos cuenta si realmente está manejando ya el estándar, ya sea ético, el estándar de compartir, de crear o el estándar básico, etcétera. Como cuando le pusimos este icono, le dijimos, ya, este icono de Creative Commons, ¿qué significa? Entonces, ¿sabe o no sabe? ¿Vos? Si lo tiene claro, quiere decir que maneja el estándar, pues si no, quiere decir que no sabe qué significa, eso a lo mejor nunca lo ha visto. Entonces, también lo hicimos para eso. Y claro, lo que sucede es que te va a dar más bajo. Nosotros hemos comprobado que son alrededor de unos 20 puntos más bajos. Si yo aplico una encuesta de autopercepción, te van a marcar como 70% de logro. Y si tú aplicas un instrumento de esto, van a andar cerca del 50, 55. Nosotros hemos calculado que hay como 20 puntos porcentuales menos. Pero es más fácil formar a esto en lo que les falta, porque me están dando un valor mucho más cercano a lo que realmente maneja que lo que el otro, que es en el fondo en cuanto ellos autoperciben que manejan. Todos creemos, bueno, que somos más lindos de los que realmente son. Tiene toda tu percepción. Claro. Y hay chiquillos que se pueden autopercibir más bajo de lo que realmente manejan, y al revés. Pero en el fondo siempre la autopercepción, por lo menos en lo que yo he mirado en este tema, es más alta. Y como yo hace como 2-3 años como que hice el cambio de switch y empecé con ese proyecto en Uruguay a hacer esto, y sabes que ha sido súper bueno porque en una universidad nos pidieron que le acreditáramos o le certificáramos a los profesores, pero de pedagogía. Y le dije, pero ¿y cómo lo voy a hacer yo si yo no tengo nada? No, porque usted tiene un instrumento que nos permitiría
acreditar las competencias. Y le dije, sí, pero mira, ya lo vieron, les pareció que sí. Y lo aplicamos y certificamos a los profes. Y quedaron todos súper contentos. ¿Qué hicimos después, Germán? Hicimos un primer ciclo. Y los profesores que se certificaron, esta idea es muy buena, los profesores que se certificaron, listo, se le entregó a usted, Germán, está certificado en competencia digital docente, va a la formación inicial, chao. Eso quiere decir que te fueron los cuatro niveles en el nivel avanzado. Yo le decía, pues tienen que estar los cuatro avanzados, si no, no, ok, listo. Y los que tenían niveles más bajos, los formamos, volvemos a lo mismo, los formamos, pero ya sabíamos en qué teníamos que formar y ellos sabían en qué se tenían que formar. Y se los formó solo, se le hicieron cuatro cursos para una, para cada dimensión. Entonces, el profesor que estaba mal en la competencia, en el estándar ético, fue solo al ético, no fue al técnico, al pedagógico, porque ahí estaba bien. Y al revés también, entonces algunos fueron a dos módulos, otros fueron a tres módulos, otros fueron a un módulo, y bueno, los que estaban súper bien no fueron a ningún módulo. Pero quedaron todos súper contentos porque después le hicimos una capacitación focalizada al, a la dimensión, para que ellos reforzaran lo que no tenían, la falencia que tenían en esa dimensión. Entonces, y ya no es, ya no era hacer un curso general, los cursos generales que se hacen para todos, ¿cierto? Para todos el mismo curso de TIC. No, era un curso de TIC, pero tenía, en realidad eran cuatro cursos de TIC y las personas podían tomar el cual ellos tenían deficiencia, ¿cachai? Entonces, es otra forma de abordar este tema, pero para eso necesitáis primero un instrumento que ojalá te permita diagnosticar lo más cercano posible a la, al estado real de manejo de los profesores, para, porque cuando tú llegas donde los profesores con una oferta de formación específica que sabe que le va a resolver un problema, tú ya tienes el 50% ganado, porque él sabe que está ahí por algo que le va a servir. Muchas veces los profesores se te empiezan a bajar porque toman cursos que son muy generales, de cosas que ellos ya manejan, que a veces no son 100% su interés, etc. Entonces, no, esto era súper puntual. Y como te digo, llevamos unos 4 años trabajando en eso, en distintas variantes, y con alumnos, con profesores, con estudiantes de pedagogía, y bien, han salido varias cosas interesantes que yo les dejé ahí, algunos links de algunos de los artículos que hemos estado produciendo, y yo creo que por ahí va el tema. Yo hoy día creo que hay dos grandes cosas de las cuales en educación deberíamos preocuparnos, como decías tú. El tema de la virtualidad, por la contingencia, y porque yo creo que llegó para quedarse, después que esto se solucione, igual el tema de la virtualidad se va a ver como fortalecido. Yo decía a alguien que yo no creo que la docencia vuelva a ser lo mismo y vuelva a ser 100% presencial, sino que yo creo que va a tener que ser algo combinado. Y lo otro que se me ocurre, bueno, lo otro que yo tengo súper claro es que la base de todo esto son las competencias digitales, pero no solamente de la educación, sino que de la sociedad en general. Si la universidad deberíamos egresar estudiantes que sean competentes digitalmente para incorporarse a la ciudadanía digital, pero bien formados. Entonces, y nosotros necesitamos que dentro de la universidad ellos manejen ciertas competencias digitales para aprender, y tenemos que egresarlos con competencias digitales para que se incorporen en la ciudadanía. Entonces, trabajar el tema de la competencia digital es fundamental, no solo para el ámbito educativo, sino también para la sociedad en general. Muy bien. Está bien. Pues quisiera agradecerte, ¿no?, el haber aceptado esta invitación. Sé muy bien el contexto, que fue un poco apresurada y estas cosas. Bueno, y tampoco fue tan apresurada, pero el contexto no nos ayudó, ¿no? Este contexto es muy extraño y todos tenemos encima cosas porque ha cambiado mucho nuestra labor. Te agradezco mucho el haber aceptado y tener la flexibilidad para adaptarlo a lo que significa el encuentro. Has generado una muy buena discusión en el canal del grupo, ¿no? Te invitamos a que te unas si los quieres ver. Se me quedaron bastantes preguntas, ya había hecho algunos grupos, pero por fortuna contestaste algunas otras. Pues bueno, nuevamente agradecerte tu presencia.